este recinto Agustín Ramos, en el Poliforum Carlos Martínez Palmón, sede de la 35ª edición de la Feria Universitaria del Libro, que tiene como eje temático Agua para la Vida y cuyo invitado de honor es el país en vía. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en cumplimiento con una de sus extensiones culturales, pone a disposición de la sociedad el festival cultural más importante de nuestro estado, donde las letras no se las lleva el viento. Para dar inicio a este evento, me permito presentar al autor de la obra Cinco cuentos para el corazón desolado. Su nombre es Ares Mejía. Él nació en la Ciudad de México, es abogado de profesión, cuenta con una maestría y un doctorado en Derecho. Se ha desempeñado profesionalmente en administración pública, ejerciendo diversos puestos, entre los que destacan director general jurídico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, secretario de Estudio y Cuenta y coordinador de ponencia en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, titular de la Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflictos de Intereses de la Secretaría de la Función Pública y delegado de la Unidad de Responsabilidades en PEMEX, Transformación Industrial. Es maestro y tutor en el programa de posgrado de Derecho en la UNAM y ha representado 3 veces a México en la Conferencia Internacional de la Haya en Países Bajos. Ha realizado diversas publicaciones de naturaleza académica, como son La Reforma Constitucional, Federalismo y Democracia, una revista de posgrado Horizontes Aragón en la UNAM en el año 2002. Análisis comparativo del Distrito Federal con las capitales de otras naciones en la revista de Facultad de Derecho de la UNAM en el año 2003. Y un nuevo marco constitucional para el Distrito Federal Mexicano se publicó en Miguel Ángel Porrúa, UNAM, 2006. Y finalmente 5 cuentos para un corazón desolado de la editorial Gato Blanco en el año 2021. Y es su primer libro de cuentos. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso. Para presentar y comentar la obra, nos acompaña Juan Carlos Hidalgo. De los años 60 tomó la inconformidad recalcitrante. De los 80, una pasión crónica por la música. De los 90, la pasión literaria. Durante la década de los 2000, la manera de hacer eclosionar todas sus filias. Explorando la poesía, ha publicado Loop Traicionero en el 2008, Suave como el peligro en el 2010 y Combustión Espontánea en el 2011. Rutas para entrar y salir del Nirvana en el 2012, que es su primera novela. Es colaborador de las revistas Marvin, La Mosca, Vario Pinto, Indie Rocks y los diarios Milenio, Hidalgo y Reforma, entre otras publicaciones. Démosle la bienvenida y un fuerte aplauso, por favor. Bueno, pues sin más preámbulo, le cedemos la palabra y escuchamos atentamente el libro que nos presenta. Pues muy buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por estar. Muchísimas gracias a Ares, decirle cómo le había ido en el camino, afortunadamente llegó desde ayer, ¿no? A todos ustedes jóvenes, son de prepa 1, ¿no? Todavía no toman la decisión ya de entrar a una carrera, y ahorita van a ver por qué es importante esa decisión, ¿no? Y pues agradecerles que hayan llegado hasta acá en sábado, con llovizna, ¿no? O sea, no lo esperábamos, pero la verdad le decía yo a Ares que de entrada lo iba yo a decir, y yo espero que no se lo tomen mal, a mal, pero todos los que estamos hoy aquí en la sala Agustín Ramos, de entrada somos unos afortunados. ¿Y saben por qué? Porque no les tocó que los mandaran a la charla de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Entonces, la verdad, ya la libramos. Entonces yo le decía a Ares que probablemente podíamos estar los 50 minutos que siguen en silencio
y habría valido la pena más que estar escuchando la autosuperación de Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? Una especie como de Paulo Coelho región 4, ¿no? Pero bueno, el día de hoy nos toca hablar de un libro de cuentos, de un libro breve, ¿no? 5 cuentos que conservan esa característica clásica del género, que es una capacidad para en pocas páginas sorprendernos, ¿no? El cuento es el género que nos pone a leer en las distancias cortas, y entonces es un reto para el escritor. Yo me preguntaba, ¿qué es lo primero que voy a decir de Ares para los chicos que van a estar el día de hoy? Yo debo decir que Ares es un valiente, porque no es sencillo entrarle a un cuento, ¿no? A un libro cuyo título ya de entrada te remonta a asuntos de amor, ¿no? 5 cuentos para un corazón desolado, ¿no? O sea, de repente dices, no, pues es que ya va a ser un dramón, ¿no? O bien podría ser lo edulcorado y meloso de una balada, ¿no? O sea, es como un reto, ¿no? Porque si yo tengo una novela que presentamos aquí hace 3 años, que lleva por título Ya no más canciones de amor, ¿no? El personaje termina diciendo, ya no más canciones de amor, ¿por qué? Porque el mundo está lleno de canciones de amor, ¿no? Con todo, el amor sigue siendo el sentimiento que mueve el mundo, que mueve la historia, que mueve a la civilización. Entonces, el reto es, o era, ¿cómo hacer un libro que tenga amor y no caer en los lugares comunes, no caer en la cursilería, no caer en todo lo mánido y en todo, quizá decirle, en todo lo fresa, ¿no? Que engloba, ¿no? El amor, así como trasladado al cliché del 14 de febrero y San Valentín y todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de este libro, de estos 5 cuentos para un corazón desolado, porque Ares se va por otro rumbo, ¿no? Y nos va a presentar algo en los cuales el destino le juega como una mala pasada, o puede ser el elemento clave para detonar la historia, estas 5 historias que son muy diversas, ¿no? Pero en las que el amor está muy relacionado con la fatalidad, ¿no? Es decir, el amor que a veces se quiebra, que a veces se parte, ¿no? Y que son historias que absolutamente nos enganchan, ¿no? Ahora van a ver cómo el cuento que cierra el libro, y se lo voy a preguntar, es un acto generoso de amor, pero es un cuento de ciencia ficción prácticamente. ¿Cómo entrarle al amor a través de la ciencia ficción, ¿no? Entonces les preguntaba, y por ahí escuché, ustedes vienen de Prepa 1, entonces es interesante porque ahorita le voy a decir, lo primero que le quiero preguntar a Ares es, ¿cómo es que alguien que viene desde el derecho, que alguien que estudió derecho, cómo es que se engancha en la literatura, ¿no? Entonces ustedes están todavía en la prepa, todavía no van a la carrera, pero en algún momento pueden tener la inquietud de escribir una novela, de escribir un cuento, algunos a lo mejor escribirán su diario, ¿no? Entonces yo les decía, nada más para ponernos en contexto, les voy a leer un pedacito muy muy breve de uno de los cuentos, y que nos pone en el contexto perfecto de esto que les hablo del amor. Y ahí es donde Ares dice en uno de sus cuentos, el amor es una afectación química en los cerebros que causa una reducción de la capacidad de percibir la realidad, exagerando las cualidades de unos en menoscabo de otros, hasta que un golpe de realidad pone a cada uno en su lugar, y por lo tanto no debe de ser tan sobrevalorado. Es contrario al bienestar de las personas. Antes de recausar la discusión, Mateo sostuvo la tesis de que el amor es pieza fundamental e indubitable de la existencia de la humanidad,
dijo. Escuchen aquí, esto es muy interesante. Hay muchas cosas que nos hacen diferentes de otros seres de la naturaleza. No obstante, es la forma como manifestamos el amor lo que nos hace valiosos. Sin amor no habría nada, y Hobbes tendría razón. Hay más amor en las personas del que reconocemos. Simplemente está subordinado, pero sigue ahí. Gracias a él existen la medicina. Con ella se busca salvar lo amado y hacerlo eterno. La arquitectura, que es la magia de transformar una casa en un hogar. La economía, ciencia para crear abundancia y progreso para los amados. O el derecho, ¿acaso no es la justicia una de las máximas metas de amor en favor del prójimo? Ninguna ciencia o arte hubiera florecido sin él. Ya sea impulsadas en favor de una persona, la naturaleza, la humanidad o a sí mismos. Sin amor no hay nada. Podemos hacer cosas sin amor, mas nunca son memorables. Únicamente las que entrañan ese sentimiento están destinadas a ser recordadas. Lo que sucede es que amar es como andar en patines o bicicleta. Es divertido, vertiginoso, libertador, empoderador, también nebuloso ante el descalabro, pero solo tienes el dolor de la caída, como si todas las demás sensaciones hubieran desaparecido. Debemos dejar de temer al amor y a su posible consecuencia, el desamor. Cuando yo leí esto dije, wow, Ares se tomó 40 páginas, porque esto aparece en la página 40, para sacar un manifiesto, ¿no? Y está incluido en una historia donde que parece que va a haber un punto de quiebre en una relación amorosa de una chica con dos parejas, ¿no? Y cuando de repente parece que la historia va a seguir como si fuera una serie o una película, resulta que la chica quiere escapar, le cae en la banqueta un pedazo de losa del edificio, se accidenta y la deja sin memoria. Queda tirado el celular y ensangrentada, termina en el hospital. Y entonces la familia, pues como se dan cuenta que ella sostenía un triángulo amoroso, tiene que ir esparciendo las visitas en el hospital de cada uno de los novios para que pues no se encuentren, ¿no? Y pues vale la pena leerlo, porque como incluso la protagonista, que tiene dos amores, puede aprovechar pues el accidente para salir bien librada de la situación, ¿no? Aún estando en el hospital, ¿no? Entonces, esto es una manera de evadir, como les decía, los lugares comunes de las historias de amor. Sí hay un triángulo amoroso, sí hay un engaño, una mujer con dos amores, pero que se sale por una puerta absolutamente inesperada. Entonces ahora yo creo que sería interesante que de entrada, ¿no?, Ares nos dijera, por un lado, cómo alguien que estudió Derecho, que ha trabajado en cosas que tienen que ver con la administración pública, cómo decidió en un momento, uno, incursionar en la literatura, y dos, cómo toma esa decisión tan valiente de escribir un libro que tenga que ver tangencialmente con ese sentimiento, pues, tan veleidoso, tan peligroso, tan venenoso como lo puede ser el amor, ¿no? Alex. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias a todos que nos acompañan el día de hoy. Pues, primero que nada, agradecer a la Feria Universitaria, a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la oportunidad de estar aquí platicando con ustedes, a ustedes que hicieron este esfuerzo de acompañarnos, y por supuesto a Juan Carlos, que además de que es alguien que es un doctor en estos temas, que ha escrito mucho, que sabe mucho y que muestra su generosidad el día de hoy al acompañarme en este acto de presentar este libro. Bueno, pues efectivamente hay que plantearse cómo demonios un abogado termina escribiendo literatura, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Se golpeó la cabeza o algo sucede? Pero la realidad es que yo creo que todos los que escribimos porque tenemos necesidad de transmitir
nuestras emociones, nuestro sentir, nuestros conflictos, nuestros intereses y hacerlos del conocimiento. Me parece que hay algo que ha sido muy claro desde el origen de la historia de la humanidad. Todos los seres humanos somos iguales por cuanto a nuestras necesidades, distintos por cuanto a la forma en que satisfacemos nuestras necesidades. Eso nos hace distintos, solo eso. Pero todos tenemos la misma necesidad. La necesidad de alimentarnos, la necesidad de sentir protección, la de tener un techo, la de sentir cariño, la de sentir amor y la de dar amor. Son cosas que tenemos todos los seres humanos en común. Pero sin embargo, cómo se enfrentan estas circunstancias es lo que nos hace diversos y es lo que hace las historias interesantes. Entonces, visto desde un ámbito profesional, parecería ser que el amor no tiene mucho que ver con el derecho, que es algo ajeno, pero yo concibo la idea de que no es así. Concibo la idea de que en realidad todo lo que hace la humanidad que vale la pena, todo lo que ha trascendido verdaderamente tiene bases y cimientos en el amor, ¿no? Las obras más grandes de arte están basadas en el amor que alguien representó en algún momento para la humanidad, o para alguien, o para una mujer, para una pareja, para unos hijos, y que mostró para trascender. Y lo mismo sucede con cada cosa que encontramos que ha cobrado una dimensión extraordinaria dentro del mundo de los seres humanos. Una arquitectura, un edificio, es algo que alguien concibió más allá del hecho de tener un techo, más allá de simplemente producir una casa. Era producir algo que trascendiera, que significara algo, que cuando lo viéramos, moviera nuestras emociones, nos hiciera sentir algo en las tribus. Y eso pasa en absolutamente todo, incluso en el derecho. Creo que esto que acaba de decir Juan Carlos es un resumen de cómo veo yo esta parte. Ahora, entrarle a un tema efectivamente tan complejo como es el amor, que es algo más volátil que la dinamita, mucho más volátil que muchos productos químicos, ¿no? Que se tiene que manejar con mucho cuidado y del cual además se ha idealizado demasiado, ¿no? Nos vende una imagen del amor perfecto, una imagen de un amor que es ideal, que es al que tenemos que aspirar y que no existe otro, que si no encajamos en ese cuadrante del amor, estamos fuera, no amamos, no sabemos amar. Y eso es una mentira, porque en realidad el amor es tan complejo, es tan debidoso, tan complicado, que existen muchas formas de amar. Y eso hace que las dinámicas de las personas se vuelvan complicadas, porque además cambia, muta, se mueve, y entonces eso nos hace no encuadrar en ese parámetro que nos han vendido que debe ser el amor. Estas historias lo que plantean justo es eso, hablar desde esa perspectiva, formas donde los personajes se enfrentan a situaciones donde está el amor, lo están viviendo y ahora tienen que lidiar con que no sea ese parámetro que se ha vendido socialmente, aspiracional, al cual se tiene que tener. No encaja, ninguno de los personajes encaja en la situación de amor, pero todos ellos lo están buscando, lo desean, lo necesitan, creen tenerlo, creen haber escuchado esa llamada, ese mensaje que toda su vida esperaron y que repentinamente tienen que descubrir a lo mejor que hay una fatalidad en ello. Y eso me parece que es, la motivación que me llevó a escribir este tipo de cuentos. Y bueno, ante un público tan joven, ¿no?, que están en esta dinámica de la narrativa de Netflix, de Amazon, que consumen una gran cantidad de series, que les gustan el anime y demás, de repente aquí este libro ofrece un cuento de Sirven que me parece extraordinario, y ahí conecta porque el tema del último cuento tiene que ver con el viaje en el tiempo, ¿no? Ya es un tema que conecta con la ciencia ficción y que nos remonta, digamos, en la historia de la literatura hasta H.G. Wells, ¿no?, el primer maestro de hablar del viaje en el tiempo. Pero aquí hay un viaje en el tiempo sobre el texto de un maravilloso acto de amor. Pero también creo que es interesante que nos platique Ares, porque en este cuento, que está escrito desde el futuro, Ares no solo dice y toca el tema del COVID, del cual apenas estamos saliendo, pero Ares es tremendamente lapidario y anuncia que en 2024 se descubre o se desata un virus peor.
pues ahí vamos para el 2024. Un virus que se iba a acabar con el 50%+ de los hombres y 20%+ de la población de mujeres, ¿no? Y es un virus que se descubre porque se descongela la Tierra y aparece ahí una tribu, ¿no?, de seres humanos congelados que tenían ese virus congelado, y también nos cuenta de un futuro que ya se vendría, ¿no?, en corto, 2023-2024, donde las corporaciones pues ya desatan una guerra económica tremenda, y donde empiezan las corporaciones al estilo de Tesla, al estilo de Apple, ¿no?, a comprar países, ¿no? Apple decide, ahora me voy a comprar Nicaragua, me voy a comprar Costa Rica, ¿no? Hay una resistencia de ciertos países, pero al final son derrotados, las corporaciones se empoderan y conquistan el mundo, pero en medio hay una especie de guerrilla, de resistencia, ¿no? Pero los personajes, aún dentro de esos rebeldes, ¿no?, al estilo quizá Terminator o Matrix, ¿no?, dentro de esa historia de rebeldía contra las corporaciones, hay una historia de amor. Alex, ¿de verdad le destinas al futuro, a la humanidad, un nuevo virus que nos va a dar todavía más en la madre? Bueno, desafortunadamente las historias, incluso de ficción, pues están basadas en ciertos elementos que son conocidos y que nos plantean escenarios futuros. Esto obviamente no es un futuro ideal, no es algo que esté deseándonos vivir, pero los científicos han dicho que el COVID no es el único virus que vamos a enfrentar, que estamos en un error si creemos que cuando superemos la pandemia del COVID no vendrán otros virus. Y de hecho, ya lo vemos, ¿no? Ya tenemos por ahí algunos virus que afortunadamente no están causando tanto estrago, pero ahí están, y que pueden ser de alguna manera un problema. Entonces, cuando yo escribo estos libros, lo hago cuando estábamos viviendo los primeros meses de pandemia, estábamos viviendo el segundo de los picos de la pandemia, entonces ya se discutían estos temas. Y con base en esto, pues empiezo a plantear una circunstancia real. ¿Va a haber otros virus? Sí. Ojalá no sea tan catastrófico como este, que acaba con más de la mitad de los hombres. No, pero bueno, además, consideré que los que teníamos que padecerle eran los hombres y salvar un poco más a las mujeres, ¿no?, después de tanto que les hemos hecho. Y por otro lado, hay otra situación. Es una realidad que las empresas han estado ya posicionándose más fuerte que los países. Hay empresas que tienen capacidad económica superior al Producto Interno Bruto de algunos países, y que de hecho muchas de ellas se están moviendo de un estado a otro para evitar pagar impuestos. Ya por ahí algunas corporaciones norteamericanas, dentro de sus planes estaba de desarrollar islas, ¿no?, para estar afuera de los márgenes territoriales de los países y de esa manera evitar pagar impuestos, para hacer que sus trabajadores volaran porque salía más barato llevarlos en avión a esa isla, en mares, digamos, no territoriales, ¿no?, y de esa manera evitar el pago de impuestos. Esto está planificado, no es que esté existiendo, pero el solo hecho que ya lo conciban nos habla de lo perverso que puede ser esto. Entonces, lo que hice fue magnificar este tipo de ideas, señalando, bueno, pues imaginemos que ahora, siendo tan poderosas, empiecen a comprar los países y en lugar de tener ciudadanos, lo que tengan sean empleados. Y nos vendan que esos lugares son maravillosos, porque así como están en California, donde pueden jugar, donde pueden lavar, donde pueden descansar, pero que eso sea nuestra forma de vida. Y ya no tengamos que votar por autoridades, porque en realidad tenemos administradores. Y si algo no nos gusta, pues vamos al área de quejas en lugar de votar en contra de alguien. Y entonces ahí ponemos nuestra queja para que tomen medidas. Pero al final sigue siendo la misma empresa. Y creo que eso sería algo que ellos sabrían vender, pero que al final sería una forma terrible de vida para las personas. Y entonces, que habría algunos que estarían suficientemente claros que eso sería tan peligroso y dañino, que estarían dispuestos a luchar y que buscarían esos territorios. Y bueno, yo sugiero que nuestro país sería uno de esos territorios que buscaría luchar y que estaría al mando de mujeres que lucharían al cabo de contra de estas empresas,
que evidentemente tratarían de hacer cosas subversivas, tratarían de atacar sin hacerlo, sin mostrarse de manera abierta, para aniquilar esa resistencia. Y también esa resistencia son personas, y esas personas aman, y esas personas viven y necesitan interactuar, como le pasaría a una que vive en Colombia o en el EZLN, donde también aman, tienen familia, tienen hijos. Entonces, ¿cómo se da una relación de amor en ese entorno? Pero una relación de amor que, derivada de las circunstancias de la guerra, pues sufre alteraciones. Hay consecuencias físicas de los ataques. Y entonces uno de ellos tiene la posibilidad de mandar una carta al pasado para advertirle a su amor, al amor de su vida. Y aquí está uno dispuesto, cuando uno ama tanto a alguien, que sabe que lo que viene le va a causar un daño. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Hasta dónde esa necesidad de amor nos hace concebir el ego de tener lo que disfrutamos a costa de lo que viene? ¿O estamos tan dispuestos al sacrificio como para advertirle a la persona que amamos de que haga un giro, de que cambie su historia? Y traté, de alguna manera, de manejar este cuento con ese sentido de la ciencia ficción, y yo creo que sí, gozo de la autorización de ustedes para ser leído, pues poder encontrar una historia que puede ser interesante, diferente, que se lee muy rápido, y creo que también esto hay que decirlo, porque también hay que reconocer que a día de hoy leemos menos porque estamos más acostumbrados al video, estamos más acostumbrados a la imagen que nos cuenta la historia. No está mal, hay muy buenas historias, pero también no hay que rechazar la lectura, porque yo creo que en la lectura podemos encontrar esos mundos que solo nosotros podemos concebir. La imaginación de ustedes, nadie más la tiene. Como ustedes se representen estas letras, estas palabras en su mente, nadie jamás lo podrá representar. Y por eso nos pasa a veces cuando vemos unas películas y hemos leído los libros, que nos gusta más el libro, porque nunca llega a alcanzar esas imágenes que alguien interpretó, a tenerlas tan vívidas como las tenemos nosotros. Entonces, ¿por cuál es con esto? Sí, aquí en esta historia que estamos platicando, muy interesante cómo alguien en el futuro puede renunciar al amor de su vida tratando de modificar el pasado, a reserva que sabe que al modificar el pasado probablemente jamás se conozcan, ¿no? Aquí la mujer, que es el amor de su vida, recibe una decepción amorosa con otro novio que tuvo antes y tomó una decisión, ¿no? Así igual, que modificó su historia y que por eso fue que conoció en el futuro al hombre del que se enamoró, ¿no? Pero este es un acto, representa un tremendo acto de generosidad, ¿no? De poder renunciar al amor de tu vida para no verla sufrir, tratando de modificar el pasado, ¿no? Sabiendo que a lo mejor pues eso nunca iba a existir, ¿no? Aquí entramos un poco quizás al entorno de los multiversos, ¿no? O de los universos paralelos, que podrías generar un universo paralelo, pero finalmente ese personaje masculino de la historia que cierra el libro, ¿no? Es uno más, y es algo que te quería yo preguntar: ¿cómo manejas precisamente esta toma de decisiones de todos los personajes, ¿no? Les decía yo en la otra historia, esta mujer que de repente tiene una pareja, se enamora de alguien más, y cuando tiene que tomar la decisión de romper con una de las relaciones para no mantener dos amores vigentes, pues el destino le pone un accidente de por medio, ¿no? En ese sentido, creo que tus cuentos, ¿no?, se relacionan mucho como con los que escribe un enorme monstruo de la literatura como Paul Auster, ¿no? En el sentido de que casi siempre es el destino el que condiciona la historia, ¿no? El que modifica el devenir de los personajes. Con esto quiero decir, no son las personas las que toman las decisiones, sino que la vida misma nos pone en circunstancias que van modificando, ¿no?, los acontecimientos y que van marcando nuestra biografía.
¿no? En el sentido que nos puedes un poquito platicar al respecto. Sí, yo creo que a veces el problema es que estamos tan ensimismados, nos vemos a nosotros mismos como si no existieran los demás factores alrededor. Y eso es algo que tenemos que tomar en consideración. Yo puedo querer algo, yo tengo que hacer todo lo posible para alcanzar eso que quiero, pero también hay otros factores que juegan y tengo que jugar con esos factores. Tengo que reconocerlos, tengo que saber que va a haber interactividad, tengo que saber si tengo una pareja, voy a interactuar con esa pareja, tengo que saber que tengo un trabajo, voy a interactuar con ese trabajo, que si tengo clases, voy a interactuar con maestros que no necesariamente piensan como yo pienso, que tengo que jugar con esas reglas, que no es lo mismo ir a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que ir a una universidad privada, y que todos esos factores van a jugar, ¿no? Entonces yo creo que sí, como personas y mis personajes toman decisiones, actúan, pero también hay otros factores que están interactuando, que no basta nada más con actuar y desear cosas bonitas para que nos lleguen cosas bonitas. Perdón si no vi corazones con esta frase, pero la realidad es que hoy día nos llegan muchos mensajes de viva bonito y no te preocupes, ¿no? Y ustedes pueden estar como licuándolas todo el día, pero en realidad no van a llegar cosas malas también, y hay que enfrentar las cosas malas y hay que sacarle jugo a las cosas negativas que lleguen y hay que aprovechar las buenas cuando estas estén. Entonces, este es un libro mucho más pegado a la tierra, ¿no? Donde no está esta situación idealizada. Ahora, el cuento tiene ciertas características. Normalmente narra dos historias. Narra una historia del personaje, algo que toca vivir, pero hay algo debajo, una cosa más genérica, algo que nos involucra a todos, ¿no? ¿Qué pasa cuando decimos, nos sentimos tan abrumados? Nos pasa mucho cuando somos jóvenes. Estamos tan abrumados de la escuela, de los problemas, de la familia. Entonces decimos, quisiera morirme, ¿no? Quisiera no estar, a ver qué pasa. Y como escritores, un poco te conviertes en el dios de estos personajes, porque tú decides qué les va a pasar. Bueno, pues imagínense que resulta concedido, ¿no? Quisieras no saber nada, quisieras olvidar qué es lo que le pasa a esta chica que nos contaba Juan Carlos. Está tan abrumada con su situación que lo que quiere es olvidarse de la situación. No tiene la madurez para enfrentar el reto de tío en el que está metida, y lo que quiere es olvidar. Bueno, concedido, le cae una losa en la cabeza y ha olvidado todo. Y ahora, ¿cómo es tu vida si lo has olvidado todo? ¿Qué pasaría? ¿Y qué pasaría si empiezas a recordar y tus dos amores te siguen buscando? ¿Cómo enfrentas eso que originalmente tú pensaste que era una salida y que resulta que en realidad no lo es? Entonces, esto es lo que plantean estos cuentos. Son historias donde, por un lado, se narra lo que viven estos personajes, cómo es, y por otro lado, algo que tenemos inmerso. ¿O qué sería, por ejemplo, en un primer cuento, cuando hemos idealizado tanto a las personas e idealizado esta visión del amor, estamos esperando que alguien nos llame y nos diga cosas que siempre quisimos escuchar? Lo valioso que éramos, lo significativo que éramos, lo que les gustaba estar con nosotros y lo que éramos capaces de hacer en la intimidad con esa persona. ¿Qué pasa cuando lo tenemos tan idealizado y llega esa llamada? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? Ya no les voy a decir nada para que puedan leer el cuento, si no los voy a después de leer, pero me parece que son estas cosas las que pretendemos reflexionar. Donde no tienes ese mundo ideal, pero nos han metido tanto en la cabeza que cuando los ponemos en la práctica veríamos que no vamos a terminar necesariamente con esa relación amorosa que fueron felices para siempre, sino que siempre habrá consecuencias, siempre habrá un mañana en el que tendremos que enfrentar todos los retos y actuar de distinta manera. Porque sí que en ese spoiler, o sea, ese cuento está muy bueno porque están en una oficina, está una junta donde está el director de la empresa, están todos los empleados, una junta importantísima, ¿no? Está tomando grandes decisiones, la junta está por terminar, ¿no? Y de repente el personaje del cuento está, como ella sí tiene su celular, y de repente ya en el momento que están despidiendo, le entra una llamada, ¿no? Decide tomarla y empieza a escuchar un mensaje
súper amoroso, apasionado, pero también caliente, sexoso. Entonces, pues él quiere correr a dar continuidad a ese mensaje, ¿no? Le están hablando y le están diciendo, tú eres el amor de mi vida, y ya te quiero ver. Y él no reconoce ni la voz de la mujer que le está hablando, ¿no? Es decir, ¿y quién me está hablando? ¿No? En ese sentido, entonces, el jefe le dice, a ver si me puedes pasar a ver. Y él dice, no, yo lo que quiero es correr, porque ahorita va a llegar a mi casa y va a llegar esta diosa, ¿no? Pues dice que soy el amor de su vida y ahorita es una historia, ¿no? Va a haber así todo un episodio amoroso. Pero en ese sentido, o sea, es la vida suele ponernos con los pies en la tierra, ¿no? Y a veces esas historias así como de películas soft porno, pues no se dan, ¿no? Entonces yo le quería preguntar, ¿de repente está como, crees que esté sobredramatizado el amor? Sí, yo creo que está tan idealizado que además, para venderlo, se han encargado de que todo lo que no cuadre, él llegó, la vio por primera vez, era el amor de su vida, se amaron para siempre, todo lo que no cuadre con eso, entonces él tiene que ser un gran amor, y además tiene que, alguien se tiene que suicidar, alguien tiene que envenenarse, alguien tiene que correr al otro, tiene que terminar un triángulo amoroso, y al final es, a ver, quizás en muchos actos que llevamos a cabo las personas, hay amor, pero hay distintas clases de amor, distintas formas de amor, temporalidades. El amor es esta sustancia tan volátil que se puede agotar de repente, que puede durarnos mucho tiempo, que hay que saber manejar, que cambia y que entonces hay que estar demasiado atento y demasiado hábil a cambiar con él. Porque si no, pues simple y sencillamente este parámetro de valores donde hoy conocieron a alguien y a los 70 años tienen que seguir con ese alguien amándose con la misma intensidad que cuando tuvieron 18 años, no solo no pasa, no existe. Tendrán que amarse a los 78 años, teniendo 78 años y habiendo vivido 60 con alguien, con todo lo que eso implica, para bien y para mal. Y creo que esto nos habla de cómo nos venden historias donde han sido tan idealizados, que la verdad son historias en las que yo casi estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí hemos encuadrado. Y entonces, obviamente, si no nos toca esa historia de amor, nos hacen creer que además no sabemos amar, o no somos dignos de ser amados, o somos unos tontos a los que nadie ama, lo cual tampoco es cierto. Y tendremos que plantearnos si en realidad esa es la historia, esa que nos están vendiendo, la real, o la historia real es la que vive cada uno en su vida, con sus distintas historias y momentos, y que han significado distintas cosas, y que también han significado dolor, porque esa es la otra cosa que nos han querido no vender, que el amor no duele. No, el amor sí duele, y duele mucho, y hay que saber manejarlo, y hay que saber tener la piel gruesa para aguantar las dolencias que son necesarias aguantar, y también para saber cuándo las dolencias no deben de sufrirse demasiado, o ha concluido el amor y se vive otra etapa, otra dinámica, pero eso nadie nos lo explica, ¿no? Hay que aprenderlo a golpes. Exacto, ahí están los choques, ¿no? Que digamos, después de esta historia donde le llega este mensaje amoroso, apasionado y caliente, ¿no? O sea, no solo no ocurre, sino al final hay un encabalgamiento de los acontecimientos, porque no solo no le pasa nada al amoroso, lo despiden, ¿no? Pero luego en un efecto mariposa, así de las pequeñas variaciones, los pequeños grados, van cambiando el destino de las personas. El jefe que lo despide, luego tiene que emprender un viaje, ¿no? Y odia, sobre todo las cosas, viajar en avión, y entonces la desolación vendría, pero de todo lo que te pasa cuando lo que más odias, como es, te da tanto miedo como lo es viajar en avión, tienes que enfrentarlo por haber despedido a un empleado, ¿no? ¿Cómo decidiste ir engarzando esto? Sí, un poco, la idea es que todos los cuentos tienen un punto de cárcel, hay que poner atención
y todos los personajes se tocan en algún momento. Entonces, este es el jefe que lo corre y que al final tiene que enfrentar, él es una persona sola, pareciera ser una persona sin amor, pero él en realidad, el amor o amor está en su negocio. Él ama lo que hace, él ama su trabajo, él está dedicado al 100% a su negocio y también por eso se ve obligado a cumplir con él y hacer un viaje que a él no le hubiese correspondido de no haber corrido al personaje del cuento número uno. Y ahora tiene que enfrentar ese amor de su trabajo con ese odio y esa aversión que tiene a viejo. Y para mala fortuna, le toca un viaje horrible, ¿no? Un viaje tenebroso, de esos en los que no nos gusta estar, y que por lo tanto acrecenta su miedo, su situación, lo cual se agrava cuando un mesero le da de comer algo que lo intoxica, y entonces eso lo hace alucinar aún más. Y entonces lo pone en una situación pues complicada. Y este cuento, porque hay un pasaje donde él va a atravesar las líneas de seguridad del aeropuerto para ingresar a las salas de espera, y le llega un mensaje, un primer mensaje del futuro, que hace el enganche, digamos, con el cuento número 5. Y luego, digamos, el personaje número 1 está conviviendo con otro amigo, con un bartender que lo atiende, y esos son vinculadas las historias con los cuentos 3 y 4. Pues de eso, de alguna manera, la idea era que todos los cuentos a su vez conformaran un gran cuento, una gran historia de personajes que se entrelazan y, como dices, bueno, bajo este efecto mariposa, ¿no? Esta teoría del caos, donde si alguna mariposa bate sus alas en Brasil, las pequeñas vibraciones son capaces de producir un huracán en Japón, ¿no? Otro lado del mundo. Esta misma noción, la verdad es que cada cosa que hacemos va a tener una repercusión. A veces esa repercusión no sabemos, no somos conocedores de lo que va a suceder, pero un impacto tendremos, algo sucederá. Y si alguien pudiera verlo, si alguien pudiera abstraerse de este mundo, estar más arriba, podría ver que lo que hicieron el día de hoy en la mañana, aquí en Iñar del Ojo, cuando ustedes vinieron para acá, si se pelearon con su familia o no, por lo que ha pasado el día de hoy, puede tener una significación para alguien más que 20 años a lo mejor está escribiendo cuentos y lo haga de manera majestuosa, ojalá, o algo suceda en su entorno particular, ¿no? Eso es como tratar de jugar un poco con eso en toda la historia. Pues como ya les hemos contado, ¿no? O sea, 5 cuentos para un corazón desolado es un libro breve, vertiginoso, perfectamente armado como una máquina de relojería, uno de esos de relojes suizos muy fino, todo funciona muy bien, con muchos engranajes que se van moviendo y que se van conectando. Vale la pena leerlo, ¿no? Aún en estos tiempos de redes sociales, de Netflix, de vorágine, es una experiencia que la van a disfrutar, ¿no? Si llegan los jóvenes a leerlo, no es un libro que para nada es aburrido, que no exige quizá demasiado tiempo de un novelón, que ahora no se lea, vale mucho la pena. Está editado por Gato Blanco, que es una editorial independiente, conducida también por un editor muy, muy joven. Entonces es una apuesta por generar toda una industria más allá de los grandes consorcios editoriales, ¿no? La verdad es que van a disfrutar mucho la lectura de estos 5 cuentos. Yo creo que es una muy buena invitación, ¿no? Cuando dices, te invito a que leas 5 cuentos, regálame tu tiempo para que conozcas estas 5 historias que son vibrantes, que son apasionadas, que son muy divertidas, ¿no? Y en el cual el escritor, pues, es implacable con sus personajes, ¿no? El jefe le tiene fobia a viajar, pues ahí va a viajar, ¿no? Le dan comida mala, ¿no? Y al final el vuelo resulta terrible, ¿no? Una experiencia atroz, ¿no? Entonces, bueno, él no es complaciente, ¿no? Él pone a los personajes en su sitio. Vale mucha la pena que lo lean. Y pues ahora, pues, si ustedes quieren, si quieren comentar algo, si nos quieren preguntar algo, el librito está ahí en la mesa del fondo, no sé cuál es el precio. Para la feria lo vamos a tener 150 pesos, vale 250 pesos por Amazon.
vale 250 pesos por Amazon y también lo venden en el, en el sótano. Pero para la tienda tenemos aquí unos ejemplares que vamos a dar de 150 pesos. Y creo que por allá levantar la mano para. Pues buenas tardes a todos, yo soy R.P. Hernández, tengo 15 años, soy estudiante de Prepa 1 y pues a mí me entregó mucho esta parte de que mete el amor en una libro, en una lectura, porque para mí el amor no es solo para parejas, como muchos los estereotipos, puede ser el amor de hermanos, el amor de padres, el amor de estar en mascotas, el amor a viajar, el amor al trabajo, y pues para mí es eso, que el amor no, por desgracia nadie va a vivir para siempre, todo se va a acabar un día, y pues para mí es, el amor es para disfrutar, y la pregunta es que para usted, ¿qué es el amor? Híjole, si el día que pueda resolver esa pregunta, no seré ni Aristóteles me la puede responder. Mira, decían los griegos que trabajaron mucho sus temas relacionados con los valores, que si tú lees a Platón, si tú lees diálogos de Platón, él se refiere, por ejemplo, a muchos valores como la amistad, como el amor, y lo hace a través de Sócrates. Nunca hay una definición, y quien te dé una definición se atreve a demasiado, porque definir algo pasa por lograr dos cosas que nos planteó Aristóteles muy claro: poner algo dentro del género próximo y identificar la diferencia específica. Entonces, ¿y esto, el amor, qué género es? Podríamos decir que es un valor. No tendría. Y la diferencia específica, ese valor, ¿cómo se diferencia? O diferencia de todos los demás valores, es muy complejo, muy complejo. Normalmente lo que tenemos son conceptos, y los conceptos son ideas muy generales de algo. Del amor tenemos una concepción. Tú tienes una concepción del amor, o sea, tú dijiste, yo tengo 15 años, pero yo veo el amor con muchas características: hay amor de hermanos, hay amor, no es nada más para romper pareja. Y eso te habla de dinámica, eso te habla de lo complejo que es, ¿no? Entonces, si quisiéramos llegar a decir, bueno, el amor es esto, me parece que quien se atreva va a dejar fuera muchas cosas, va a dejar circunstancias que no son. Yo creo que es un concepto tan dinámico que tiene que ser reflexivo. Por ejemplo, un elemento del amor es la reciprocidad, no sé, porque yo he visto gente capaz de amar y que no reciben en la misma medida, y nada más el mejor ejemplo es una madre que ama a sus hijos. El amor que da esa madre jamás lo recibirá de nadie. Y entonces te diría, la reciprocidad me demuestra que no es un elemento esencial del amor o para calificar algo el amor. Además que es recíproco, dar en la misma intensidad algo, ¿cómo lo mido? ¿No? ¿Quién dice que se da? ¿Quién tiene la misma capacidad? ¿Quién lo puede pesar o sopesar? Entonces, creo que yo decía que es una sustancia muy volátil. Tenemos una noción, sabemos cuando somos amados y sabemos cuando amamos. Esa noción la tenemos. Pero no me atrevería a decirte, esto es. Te diría, es esa sustancia que ha hecho que los seres humanos seamos lo que somos en las cosas positivas. ¿Por qué? Porque yo también estoy convencido que si la humanidad ha logrado lo que ha hecho, lo ha hecho sobre una base, no es la competencia como se nos ha hecho creer. No es en la medida que yo empujo a Juan Carlos para que él lo escriba o le impido. Es en la medida en cómo nos impulsamos los que escribimos para que ya estemos aquí o para que el día de mañana haya otro. Y eso se llama solidaridad. Y la solidaridad es una muestra de amor. Y si no hubiese existido la solidaridad de los orígenes de la humanidad, no podríamos tener esto, porque entonces nadie te querría enseñar nada, nadie te querría apoyar. Tus papás ya se hubieran cansado de ti a los 4 o 5 años, ¿no? En cambio, a los 40 los siguen teniendo en casa. Son cosas que nos hablan del gran amor que tienen, ¿no? De la solidaridad. Entonces yo creo que no es ni conveniente atreverse a decir lo que es como tal, pero sí es conveniente hablar y decir, estas circunstancias nos mueven el amor, nos manifiestan el amor, nos muestran el amor como te lo puede mostrar una pintura, como te lo puede mostrar una escultura, como te lo puede mostrar una obra, una película. Y también,
¿qué te genera a ti cuando lo ves, lo lees, lo percibes? O hasta una comida, ¿no? Las comidas no saben amor. A veces comemos algo, sobre todo los que somos más grandes, que preparaban nuestras abuelas, y decimos, a nadie lo cocinaba como ella. A lo mejor sí, a lo mejor lo cocinan mejor, pero a nosotros no sabe a recuerdos, no sabe a nuestra historia, y eso nadie más te lo puede dar. Y eso es una muestra de cómo el amor está incluso en el ser humano. El caso es que tenemos que estar preparados y saber que el amor nos va a arrastrar, nos va a devastar, nos va a golpear. Tarde o temprano va a suceder a todos, ¿no? Con una persona, con dos personas, con muchas personas. El amor va a ser ese remolino que nos va a pasar por encima. Hay que irlo pensando, ¿no? Pero al final yo quisiera decir, pues más vale ser seres apasionados y amorosos que ser seres excelentes, ¿no? Y que se los dije al principio, ya fuimos sobrevivientes y creo que es mucho más divertido estar escuchando con los Cuauhtémoc Sánchez. Muchas gracias, qué interesante escuchar de viva voz de los autores la explicación de sus libros, los motivos por los cuales escribieron. Yo creo que eso, chicos, es una oportunidad que no todos los universitarios tienen. Ustedes lo tienen aquí en la Feria Universitaria de Libros de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es una feria hecha por ustedes y para ustedes. Démosle un fuerte aplauso para despedirlos y muchas gracias por asistir, jóvenes. Thank you.